Bien, chicos. Rápidamente vamos a iniciar la clase. El día de ayer habíamos visto la figura geométrica, ¿no? El triángulo. Bien. Bien, habíamos visto el triángulo. Y habíamos visto que los elementos del triángulo, la clasificación de los triángulos, se les había tomado una pequeña prueba. Y hoy día vamos a ver lo que se llama líneas dentro del triángulo. Acá vamos a poder trazar líneas, y esas líneas van a tener un nombre propio. Por eso que en la clase de hoy día, y a los que hayan leído el propósito de la clase, que ya lo puse al inicio, el propósito, tenemos que ver que vamos a aprender a trazar esas líneas y también a saber reconocerlas. Bien, pero antes de eso, chicos, bueno, el título de la clase es líneas notables, ¿no? ¿Qué cosas son esas líneas notables? Son aquellos segmentos, segmentos de recta, ¿bien? Son segmentos de recta. Bien, chicos, son segmentos de recta, ya este es un segmento, son segmentos de recta, y que tiene un nombre especial esos segmentos cuando se trazan dentro del triángulo. Se les llama sebiana, ¿bien? O línea recta. En otro caso se va a trazar una línea recta, que son utilizados con frecuencia para la resolución de problemas en geometría. Bien, en geometría nosotros necesitamos resolver problemas. Y en este caso vamos a resolver problemas. Bien, listo. Acá tengo un triángulo, pero antes de eso, chicos, vamos a recordar la última parte del día de ayer. ¿Pueden cerrar la ventana? La última parte del día de ayer. En la última parte del día de ayer habíamos visto propiedades. Antes de empezar a ver líneas notables, quiero reforzar esto de las propiedades. ¿Bien? A ver, yo tengo un triángulo. Acá tengo el ángulo alfa, tengo el ángulo beta, tengo el ángulo teta. La suma de los ángulos alfa más beta más teta, eso, chicos, acuérdense, es igual a 180 grados. ¿Ya? Quiere decir que si este vale 40 y 70, 110, esto vale 70. Quiere decir que esto vale 50, 80, 130, esto vale 50. La suma de los ángulos, entonces, es 180. Después habíamos visto que un ángulo externo, vamos a llamarlo X, X es igual a los ángulos interiores no adyacentes al ángulo. Este se llama ángulo exterior. X es igual a alfa más beta. ¿Bien? Quiere decir que si este vale 40 y este es 70, este vale 40 más 70, 110. Quiere decir que si este vale 30 y este vale 80, perdón, si este vale 30 y este vale 50, X vale 30 más 50, 80. ¿Bien? Ese es ángulo exterior. Después hemos visto que la suma de todos los ángulos exteriores, X más Y más Z, los ángulos exteriores, perdón, ¿a qué Z? La suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. ¿Bien? Y finalmente vimos un ojo. Y ese ojo, chicos, era que si yo tengo, ¿no es cierto? Si yo tengo un triángulo isósceles a lados iguales, ángulos iguales. Quiere decir que si este vale 50, como este lado es igual a este, el de acá también vale 50. Si este vale 70 grados, este vale 70 grados. ¿Listo, chicos? Entonces, esa propiedad del triángulo de isósceles nos dice que a lados iguales, ángulos iguales. ¿Bien? A lados iguales, ángulos iguales. ¿Bien? Eso era necesario recordar porque hoy día en la prueba vamos a hacer, en la última prueba vamos a tener un reforzamiento sobre esto. ¿Bien? De lo que les he explicado. ¿Bien? ¿Listo, chicos? Vamos ahora sí a ver qué cosa es una sebiana. Ya hemos dicho que una sebiana es una línea
que se traza dentro del triángulo. Acá tengo el triángulo. Bien, acá tengo el triángulo ABC. ¿Listo? Vamos a llamar Sebiana a cualquier línea, a cualquier línea que yo trazo dentro del triángulo. Por ejemplo, esta es una Sebiana. Si yo trazo acá, esta línea es una Sebiana. Cualquier línea que yo trace dentro del triángulo se le llama Sebiana. Pero nosotros vamos a ver no cualquier línea, sino que vamos a ver líneas notables. Y para eso les he preparado el siguiente, bien, para eso les he preparado el siguiente PPT. Bien, listo, vamos a entrar todos, vamos a esperar que entren. Hay algunos estudiantes, rápidamente me van a decir presente a los que voy a llamar, porque hay algunos que ya los han anotado, me van a decir presente. ¿Ya? Me van a decir presente. A ver. ¿Está Dalia Caballero? No. ¿Está Obed Carlos? Presente, profesor. Ya. ¿Está Joshua Hernández? No está. Ya. ¿Está Verónica Paredes? Verónica Paredes. Ahí está Joshua Hernández entrando. Ay, perdón. Joshua Hernández, tarde. Presente, profe. Verónica Paredes. Presente, profe. Ya. ¿Está Xiomara Zairi Túpac? Presente, profesor. ¿Está Luciana Torres? Luciana. Profesor. ¿Está? Sí. Ya. ¿Está Ángel Vilches? Presente, profesor. Kevin Yapuchura. Uy, desde ayer no está Kevin. ¿Qué habrá pasado? Voy a averiguar, hoy día voy a llamar, ¿verdad? Ayer tampoco he entrado. Voy a ver qué está pasando. Bien. Bien, chicos. Listo. Ahora sí voy a compartir qué cosa es una línea notable. Ya saben que una línea es una línea, una sebiana, es un segmento que yo trazo en un triángulo. Eso se llama sebiana, que es cualquier segmento. Pero nosotros vamos a ver líneas notables. Bien, vamos a ver. Son cuatro líneas notables. Vamos a ver cuáles son. Acuérdense, ¿ah? Son cuatro. Vamos a compartir pantalla y vamos a entrar. ¿Listo, chicos? Miren. A ver, un ratito, por favor. Un ratito voy a jalar para que me deje ver acá esto. Listo. Bien. Miren, chicos. Las líneas notables son cuatro. Altura, mediatriz, mediana y bisectriz. La bisectriz sí la conocemos, porque no lo hemos visto en ángulo. ¿Recuerdan que la bisectriz era el rayo que dividía en dos partes iguales a un ángulo? Bien, nosotros vamos a poder trazar bisectrices en un triángulo, en este triángulo. Vamos a empezar, chicos, vamos a empezar. Voy a correr esto un poquito más, a ver. A ver. Un ratito. Un ratito que quiero. Ya. Listo. Bien, chicos. Vamos a empezar por ver la primera línea notable que se llama altura. Escuchen bien, ¿eh?, y estén atentos. ¿Qué cosa es una altura? Una altura es un segmento que se traza desde cualquiera de los vértices. Acá tengo el vértice A, B y C, desde cualquiera de ellos voy a trazar una altura. Por ejemplo, yo quiero trazar, mire, toda altura va a partir de cualquiera de los vértices. ¿Qué cosa es la altura? Es una línea que cuando lo trazo va a caer en el lado opuesto, bien, y va a formar un ángulo de 90 grados. A ver, veamos. A ver, al lado C. Voy a trazar la altura al lado C. Miren. A ver, voy a tratar de hacer un poquito para que se vea mejor. Ya, ahí. Miren, chicos, esa es la altura. Voy de nuevo a trazar la altura. Desde el vértice C voy a trazar una altura. ¿Qué cosa es una altura? Es un segmento que cuando cae en el lado opuesto forma un ángulo de 90. Por ejemplo, del vértice C. Miren, ahí está la altura. ¿Vieron? Esto se llama altura. Este segmento, esta sebiana, se llama altura. ¿Ya? Es una línea notable. Forma un ángulo de 90 con el lado opuesto de donde he trazado el vértice.
Puedo trazar también la altura desde el lado, desde el vértice B, donde estoy señalando. Voy a hacerlo, mira. Ahí está. ¿Vieron? Tracé también la altura del vértice B. Forma un ángulo de 90 grados. Ya saben que cuando vean un cuadradito, eso se llama 90 grados. Y me voy a trazar del ángulo A. Miren, del vértice A, perdón, del vértice A. Ahí está la altura. Entonces ya saben qué es altura. Es un segmento que trazado al lado opuesto desde el vértice forma un ángulo de 90 grados. Miren, chicos, vamos a volver. Miren que cuando yo tracé esta altura, se formó un triángulo rectángulo. ¿No es cierto, chicos? Se ha formado dos triángulos rectángulos, miren. El triángulo rectángulo que viene este de acá primero y luego este. ¿Qué tal si yo digo que este ángulo mide 60 grados? Si este ángulo B mide 60, quiere decir, como acá yo tengo 90 más 60, 150. Quiere decir que este ángulo que estoy señalando mide 30. ¿Bien? Si este ángulo midiera 80, ah, ya, 90 más 80, 170. Quiere decir que este ángulo mide 10, porque la suma de los ángulos es 180. Hay que tener claro eso, chicos. Acá se está formando un triángulo rectángulo. Y acá al costado también hay un triángulo rectángulo. Este de acá. ¿Bien? Listo. Entonces ya sabemos que es una altura. Ahí está la altura del... Ahora vamos a pasar a ver qué cosa es una mediatriz. Atiendan bien, ya saben que es una altura. Antes de la mediatriz, prefiero pasar a la mediana. Ya sabemos que es altura. Vamos a ver qué cosa es una mediana. La mediana también es un segmento que parte de cualquiera de estos vértices, de A, de B o de C. Pero esa mediana, como bien lo indica el nombre, cuando salga el segmento, lo va a dividir al lado opuesto en dos partes iguales, por eso que se llama mediana. Va a dividir al lado en dos partes iguales. Bien, vamos a ver en este caso la mediana que voy a trazar del vértice C y lo va a dividir a este segmento en dos partes iguales. Miren, ¿ah? Miren cómo es la mediana. La mediana. Bien, este segmento lo he trazado y lo he dividido. Miren, chicos, ustedes van a encontrar cuando vean. A ver, un ratito. Ya, ahora sí. Bien, bien, chicos, miren, cuando tracen la mediana, cuando ustedes vean así, dos rayitas, significa que esos dos son iguales. Bien, y esto de acá es una mediana. Escuchen, ¿ah? Cuando yo sepa reconocer cuándo es una mediana, cuando lo divide en dos partes iguales. Cuando ustedes vean una rayita así, es porque lo ha dividido en dos partes iguales y por lo tanto es una mediana. O de repente trazo la mediana del ángulo, del vértice B, de este vértice, miren, voy a trazar la mediana. Ahí está, la mediana. Quiere decir que lo ha dividido al segmento en dos partes iguales, por eso que se llama media, de dividir en dos, mediana. ¿Listo? Quiere decir que si yo esto lo ha dividido, puede ser que también coloque para que lo distingue dos rayitas y acá dos rayitas. Quiere decir que estos dos segmentos son iguales. O que trace la mediana del vértice A. Ahí está la mediana. Ah, ya, muy bien. Si esa es la mediana, entonces quiere decir que estos dos segmentos, ya, que estos dos segmentos son iguales. ¿Listo? Le pongo tres rayitas. Una, dos, tres. Cuando yo vea así, es porque estos segmentos son iguales. O dos rayitas, o una rayita, o de repente, chicos, ¿ya? O de repente pueden encontrar otra, un circulito acá, que significa que es el punto medio. Bien, que lo ha dividido en dos partes iguales. Ya sabemos que estos puntos son punto medio de ese segmento. Bien, entonces esto es la mediana. Trazo un segmento y lo divido en dos partes iguales. Bien, lo divido en dos partes iguales al lado opuesto. Bien, acá lo he dividido en dos partes iguales al lado opuesto. Ahora vamos a ver qué cosa es algo que ustedes ya conocen, ¿no? Bueno, ya conocemos qué cosa es la mediana. Ahora vamos a ver qué cosa es
la bisectriz, eso ya lo conocemos, ¿no? ¿Qué cosa era una bisectriz? Por ejemplo, si yo tengo el ángulo C, es un rayo que sale del ángulo y lo divide al ángulo en dos partes iguales. En este caso vamos a considerar no el rayo, sino el segmento que llega al lado. Miren, ejemplo, voy a trazar la bisectriz del ángulo C. Bisectriz significa que le voy a dividir al ángulo en dos ángulos iguales. Miren, este de acá, este ángulo es igual a este ángulo, ¿ya? Si este es alfa, este de acá es alfa. A este de acá se le llama bisectriz, ¿ya? Bisectriz. Esta sería la bisectriz de, trazada desde el vértice C, que divide al ángulo en dos partes iguales. ¿Bien? Listo. Vamos a trazar la bisectriz del ángulo B. Ahí está. Miren, he trazado la bisectriz. Estos dos ángulos valen lo mismo. Si este vale 30, este vale 30. Si este vale 40, este ángulo mide 40, por eso que se llama bisectriz. Este segmento será bisectriz. Y vamos a trazar la bisectriz del ángulo A. Ya sabemos que en bisectriz no nos podemos equivocar. Bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales. ¿Listo? Entonces, bisectriz es aquel segmento que divide el ángulo en dos ángulos iguales. ¿Ya? Eso sería bisectriz. ¿Listo? En cambio, la mediana, como habíamos visto, divide al lado, en dos partes iguales. ¿Listo? ¿Y qué cosa era la altura? Era una línea que forma con el lado opuesto un ángulo de 90 grados. Y finalmente, vamos a terminar, chicos, con la mediatriz. Ustedes dirán, ¿qué cosa es la mediatriz? Bien, la mediatriz, chicos, ya no es un segmento, es una recta. Acá va a salir dibujado un segmento, pero es una recta, yo lo voy a completar. ¿Qué cosa es la mediatriz? Es una recta que pasa por el punto medio de los lados, ¿ya? Es una recta que pasa por el punto medio de los lados, es decir, que divide en dos partes iguales, al igual que la mediana, pero como es una recta, va a formar un ángulo de 90 grados, es decir, va a ser perpendicular. Miren la mediatriz del lado C, de este lado. Yo voy a trazar en este lado, voy a calcular dónde está el punto medio, que ya lo habíamos visto con la mediana, bien, y voy a trazar, miren, la mediatriz, miren, perdón, la mediatriz, ahí está, miren, este de acá, a ver un ratito, es el punto medio, miren, al igual que en la mediana, esto es el punto medio, pero esto de acá es una recta, ya, es una recta y que va a formar un ángulo de 90 grados, miren, acá hay un ángulo de 90 grados. Yo puedo completar la recta para que lo vean mejor. Ya voy a completar la recta. Ya voy a completar la recta, miren. Es una recta. ¿Ya? Es una recta. ¿Listo? Bien, es una recta que pasa por el lado en el punto medio y que forma un ángulo de 90 grados. Eso se llama mediatriz. Es decir, de los tres, el único que es recta es la mediatriz, que pasa por el punto medio y es perpendicular formando un ángulo de 90 grados. Bien, de los cuatro, la única que es recta es la mediatriz. Podemos también ver del lado B. A ver, vamos a ver del lado B. Ahí está la mediatriz. Miren, pasa por el punto medio, forma un ángulo de 90 grados. Yo puedo trazar la recta acá, sino que he trazado solamente una parte. Y también, igualmente, del lado, de este lado, que es el lado A, yo trazo la mediatriz en la mitad y forma un ángulo de 90 grados. Bien, entonces, para resumir, ¿cuáles son los cuatro líneas notables? Vamos a empezar con la altura, que parte del vértice y forma un ángulo de 90. Luego viene la mediana. La mediana es una línea que divide al lado en dos partes iguales, la mediana, por eso que se llama media, de mediana. Luego vamos a tener la bisectriz divide al ángulo en dos ángulos iguales, esa es la bisectriz, la celestita, la verde es la altura, la celeste es la bisectriz y la rojita es la mediana. Y finalmente la mediatriz, bien, es la azul.
¿ah? Que pasa también por el punto medio. Miren la mediana. Tienen el mismo punto. ¿Bien? Eso sería entonces las cuatro líneas notables, chicos. Altura, mediatriz, mediana y bisectriz. Mediatriz porque pasa por el punto medio, media. Igualito la mediana. Parte del vértice y divide al lado en dos partes iguales. La bisectriz ya la conocemos. Y la altura. ¿Listo, chicos? Esos serían los cuatro líneas notables en un triángulo. ¿Bien? ¿Listo, chicos? Listo. Bien. Ya tenemos ahí. Vamos a ver un ratito. Listo, chicos. Listo. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios del libro. Listo, chicos. Entonces, ya saben qué cosa es mediana, qué es altura, qué es bisectriz y qué es mediatriz. Bien, ahí estaban para los que no estuvieron al inicio las propiedades que hoy día también voy a tomar: la suma de los ángulos internos 180, el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes y la suma de los ángulos exteriores 360. Bien, chicos, nos vamos al libro. Al libro. Bien, nos vamos al libro. Página 82, bien, todos a la página 82, página 82 del libro, a ver todos, ¿listo? ¿Todos están con el libro? Bien, identifica el nombre del triángulo que tiene un ángulo recto. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene un ángulo recto? A ver, ¿cómo se llama el triángulo que tiene un ángulo recto? Acutángulo. Media. Ángulo recto, que tiene un ángulo recto. A ver. Altura. Adrián, estoy hablando de triángulos del día de ayer. No estoy hablando ahorita de líneas notables. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene un ángulo recto, Adrián Salazar? ¿Cómo se llama ese triángulo? Acá lo voy a dibujar, si que no se acuerdan. Que tiene un ángulo recto. Adrián, rápido. Déjame pensar. Fuerte. Adrián. Sí, profe, estoy aquí. Ya te lo Adrián. Profe, estoy aquí. Ya, ¿cómo se llama el triángulo que tiene un ángulo recto? Ahí está, ahí lo están mirando. Tiene un ángulo recto. ¿Cómo se llama ese triángulo? Uy. Profesor, creo que sé. Diego Bravo, ¿cómo se llama el triángulo que tiene un ángulo recto? Diego, el mismo nombre le indica, tiene un ángulo recto. Yo, profesor. ¿Cómo se llama, Diego? Rectángulo. Muy bien, es un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Ayer nomás hemos tenido la clase y ya se olvidaron. Más atención, ¿ah? Ya, pongan todos ahí triángulo rectángulo. En la 1A. En la 1A, coloquen triángulo rectángulo. Ya, todos profe, coloquen. Profe, verdadero o falso ahí. Verdadero o falso. Verdadero o falso. ¿Dónde dice verdadero o falso? Es la primera pregunta. A ver, ¿cómo se llama ese triángulo? Profe, ¿qué pasa? En la primera. Dice verdadero y falso. Profe, ahí dice verdadero y falso. Perdón. No dice que se llama verdadero. A ver, me estoy equivocando. Perdón, estaba bien el libro de ayer. Perdón, página. Perdón. Sí, página 82. A ver, indicar verdadero o falso. La mediatriz es un segmento de recta. A ver. Cotrina, la mediatriz es un segmento de recta, ¿verdadero o falso? La mediatriz, ahorita acabamos de verlo. José Cotrina, apúrate, hijo. Verdadero. Verdadero. A ver, ¿qué me dice Renzo Matías? La mediatriz es un segmento de recta. Falso. Falso. Chicos, ahorita acabamos de ver, los únicos que son segmentos de recta, ¿cuáles son? La mediana, la altura y la bisectriz.
La única que es línea recta es la mediatriz. ¿Se acuerdan de la mediatriz que dividía al lado en dos partes iguales y formaba un ángulo de 90 que lo completé con los rayos? ¿Se acuerdan? Eso se llama mediatriz. Entonces eso es falso. La mediatriz no es un segmento, es una recta. ¿Ya? ¿Entendieron, chicos? ¿Ya? Entonces eso es falso. La mediatriz no es un segmento, es una recta. Muy bien, Matías Carrera. Perdón, ¿qué estoy hablando? Matías. Ya, ahora... Renzo le está diciendo, tal vez. Sí, Renzo, muy bien, Renzo. Pregunta B, ¿la mediatriz parte de un vértice y llega al punto medio del lado opuesto? A ver, Rodrigo Quispe, ¿la mediatriz parte de un vértice y llega al punto medio del lado opuesto? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? A ver, dice verdadero. Uriel Flores, ¿la mediatriz parte de un vértice y llega al punto medio del lado opuesto? ¿Verdadero o falso? Uriel. Uriel. No está Uriel. Lo voy a sacar del aula. Uriel. Sí estoy, aquí estoy, perdón. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? A ver. Muy bien. Es falso. Miren, chicos, miren. La mediatriz, habíamos dicho, se acabo de decirlo cuando he respondido el anterior. La mediatriz hemos dicho que es una línea que pasa por el punto medio y forma un ángulo de 90 grados. ¿Acaso ha partido del vértice? El que parte del vértice y llega al lado opuesto en el punto medio se llama mediana. Ese se llama mediana, en cambio este se llama mediatriz. Mediatriz. Chicos, no confundan, la mediatriz pasa por el punto medio también, pero forma un ángulo de 90 grados, es una recta. En cambio, la mediana parte del vértice y divide al 2. Muy bien, Uriel. Muy bien. Más atentos, ¿ah? Que les he hecho ver varias veces esas figuras. Más atentos. A ver, C. La altura parte de un vértice y forma un ángulo recto con el lado opuesto. A ver, la altura parte de un vértice y forma un ángulo recto con el lado opuesto. A ver, ¿a quién le pregunta? Esmeralda Flores, ¿verdadero o falso? La altura parte de un vértice y forma un ángulo recto. ¿Falso? Falso, dice Esmeralda. A ver, Luciana Cruz, la altura parte de un vértice y forma un ángulo recto. ¿Verdadero o falso? Acaban de verlo. Luciana. Se acaban de ver. A ver. ¿Cómo? No. Luciana, ¿verdadero o falso? ¿Cómo soy yo? No te escucho. ¿Falso? Falso, dice. Luciana Torres. Luciana Torres. La altura... ¿Verdadero? De un vértice forma un ángulo recto con el lado opuesto. Luciana Torres, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¡Verdadero! A ver, chicos, ¿qué pasa con ustedes? Ya hice la mediatriz. La mediana. ¿Qué cosa era la altura? La altura partía del vértice... A ver, chicos, ¿qué pasa con ustedes? No están atentos a la clase, ¿ah? ¿Cómo me responde? La altura parte del vértice y forma un ángulo de 90 grados. Esa es la altura. Esta es la mediatriz. Cuando pasa por el punto medio, también forma un ángulo de 90. Esa es la altura. Altura. Eso es verdadero. ¿Qué pasa, chicos? Ojalá que ahora, cuando envíe el video, lo repasen y no lo dejen ahí nomás. A ver, la última pregunta. Yo, profesor, yo creo. La mediana parte de un vértice y llega al punto medio del lado opuesto. A ver, ¿a qué mi Castañeda? ¿Verdadero o falso? ¿A qué mi? ¿A qué mi estás? No, profe. Sí, ya estoy. Ya, ¿verdadero o falso?
La D. Habla fuerte, hijita. Ustedes acaban de verlo en lo que he presentado. A ver, Akemi, estoy esperando tu respuesta. ¿Verdadero? A ver, Akemi. ¿Por qué te demoras tanto? Parece que estás adivinando. Yo no sé, chicos, yo la verdad no entiendo. Yo les paso, les trazo todo, les vuelvo a repetir un montón de veces. Y no saben qué cosa es una mediana. Está bien lo que ha respondido a Kenny. Bien, la mediana, y acabo de hacerlo hace un rato, cuando la mediana es un segmento que parte de cualquiera de los vértices y se divide al lado opuesto en dos partes iguales. A esto le llamo mediana. Es un segmento, al igual que la altura, ¿no? Al igual que la altura también es un segmento. Al igual que la bisectriz, que también es un segmento. La bisectriz que divide el ángulo en dos partes iguales, también es un segmento. La bisectriz. Y la mediatriz sí es una recta. Bien, chicos, muy bien, Akemi, muy bien, Luciana Torres. Bien, en la pregunta 2, ustedes van a trazar las mediatrices. Esta es una mediatriz, esto es lo que van a trazar, ¿ya? De los lados AB y BC, ya ustedes lo hacen. Y en la 3 dice, determine el valor del ángulo phi. A ver, ahí no necesitas hacer nada. Matías Carrera, tú que estás levantando la mano. ¿Cuánto vale el valor de phi? A ver, voy a poner ese dibujo acá. ¿Cuánto vale el valor de phi? A ver, chicos, acá tengo esa figura. ¿Cuánto vale el valor de phi? ¿Cuánto vale 114. Matías Carrera si esto vale 33 grados? Ya eso lo he puesto en antes, ¿ah? Al inicio nomás les he hecho recordar este triangulito que se llama isósceles. ¿Cuánto vale Matías Carrera? A ver. Miren, lo voy a hacer yo, porque ya no gana el tiempo, tenemos que entrar a la prueba. Miren, hemos dicho que a lados iguales, ángulos iguales, quiere decir que esto vale 33. ¿Está bien, chicos? A lados iguales, ángulos iguales. Por lo tanto, phi más estos dos, 33 más 33 es igual a 180. Ya sabemos que la suma de los ángulos es 180. Esto sale 66 grados. Por lo tanto, phi es igual a 180 menos 66. Phi vale 114 grados. ¿Listo, chicos? Bien, todos entren a Socrative. Ahí está. Socrative.com, inicio, estudiante, Suárez 2020. ¿Ya? Todos, rápido. Socrative. Más atento, Matías Carrera. Socrative.com, inicio, estudiante, Suárez 2020. Listo, nos vamos a la prueba. Todos vayan entrando. Todos. ¿Ya? ¿Ya están todos? A ver, indíqueme. ¿Están todos? ¿Están todos o no? Sí, profesor. Yo ya estoy. Ya. Vamos a ingresar. Ahí está. Estoy ingresando. Listo. Pongan su nombre y apellido. Yo no quiero ver. Si yo veo a alguien que no me está poniendo nombre y apellido, lo saco. Ayer he visto que hay algunos que no ponen nombre y apellido. Y a veces acá hay uno que no pone nombre y apellido. No sé quién es y está contestando. Fíjense que no me ha puesto nombre y apellido. No lo voy a considerar. Sí, profesor, yo he puesto nombre. Hay alguien que está contestando y no ha puesto nombre y apellido. Qué raro, porque yo puse mi nombre y todo. Ya, yo no sé, a ese no lo voy a considerar porque está contestando todo mal, inclusive. No sé quién será.
Ah, ese no es porque yo todavía no estoy contestando. Hay alguien que está haciendo eso y yo voy a ver quién es, porque el último que se ingresa, ese es. Porque ya sabe que ha contestado mal y ahora tiene que contestar otra respuesta. Yo ya lo detecté. Yo sé quién es. El que entra último, ese es. A ver quién está entrando último. No puede ser que estén contestando de esa manera. Y están viendo, acá hay alguien que no me ha puesto nombre, lo voy a sacar. Lo detecto y lo saco del aula. Ya se equivocó Diego Bravo. ¿Qué pasa, Diego? ¿No estás atento? Masao era, creo, ya ves. Masao, te has equivocado. No, profe, yo no era. Para, me paso un transportador. Masao, uy. La primera pregunta, se están equivocando varios. No sé qué ha pasado. Voy a ver la primera pregunta, que era su mamá. Señor, no puedo entrar. ¿Quién no puede entrar? Yo, Gabriel. Estoy poniendo mi nombre y no me deja. Ponsocreative.com, estudiante, Juárez 2020. Profesor, el mío no me deja enviar la respuesta. Estoy poniendo enviar respuesta, pero no envía. No, entra de nuevo, rápido. Se están equivocando. Luciana Cruz, Don Man, Ángelo Bautista también se ha equivocado. Creo que vale 120. Bien, terminó Rodrigo. Acá dice 120. Bien, bien. Yo no sé medir eso. A ver, José Cotrina, todavía no inicias. Ni tampoco Xiomara Zairi Túpac. Apúrense. Igual a Kemi Castañeda, apúrese. Obed, dos buenas, dos malas. Uy, Ángel Vilche, dos malas. Ten más cuidado, Ángel. Se están equivocando mucho en la segunda pregunta. No sé por qué. Voy a ver luego a revisar rápidamente. Donde más se están equivocando es en la segunda. Eso que he hecho un repaso, ¿ah? ¡Profe! Voy a cerrar. Profesor, no puedo. Con 50 pruebas. No puedo. Akemi. Todavía no hace ni una pregunta, igual José Cotrina. ¿Qué están esperando? Ya terminé, me saqué un 75. Muy bien, Renzo, se equivocó en la última. A ver, rápido, que ya voy a cerrar. Todavía no empieza Kemi ni José, porque ¿qué es lo que pasa? José. Profesor, no puede entrar. José, ya estás adentro. Contesta. ¿Quién no puede entrar? Gabriel. Ya, por eso te digo, vuelve a entrar, hijo. Cierra tu esto y vuelve a entrar. Rápido. Profesor, muy bien, David. ¿Puedes revisar la pregunta 2? Tal vez se equivocó. La pregunta 2 se equivocó, David Noriega. Muy bien. ¿Puedes revisar? Está bien. Masao, lo tuyo ya no vale. ¿Ya? Masao. Masao, ¿por qué? Ya he respondido las 4 bien, pero ya no vale. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya había respondido la primera vez. Ahí aparece. Sí, pero ahora voy a hablar más tarde, voy a hablar. No se me enviaba la respuesta. No, cuando estaba intentando. Y ahí está lo que ha contestado la primera bien y las 3 siguientes mal. Ya. No, profesor, yo puse Xiomara, las 4 preguntas. Apúrense, que voy a cerrar ya. José solamente ha respondido una. Bien, Xiomara, Verónica Paredes, 2 buenas, 2 malas. Bien, Grecia se ha equivocado en uno, nadie me ha sacado 100% salvo Masao, pero Masao es porque ya había respondido antes, no pueden estar respondiendo así. No, profesor, de verdad. Xiomara se ha equivocado en 2, ¿qué pasa, chicos? ¿Ah? Voy a tener que tener una nueva clase de triángulos, ¿ah? Muchos se han equivocado en esta prueba. Ya, voy a cerrar. Gabriel, de una vez rápido, hijo, contesta. Ya. Hasta ahorita aprobado solamente está David Noriega, Grecia, Renzo Matías, Rodrigo Quispe, los únicos que están aprobados. ¡Quién está en el piso! Muy bien, también David Noriega ya.
Uy, Diego Bravo está, pero... Diego Bravo... Ya, voy a cerrar. Chicos, voy a cerrar ahí. A Kemi no ha contestado ninguna. A Kemi, ¿por qué no contestas? A Kemi. A Kemi, ¿por qué no contestas, hija? Es que lo que pasa es que mi internet está un poco mal, entonces está... Pero has entrado, ¿por qué no contestas? Es que está medio mal, entonces no puedo... Está lento. Uy, José, las tres están mal, José. Pobrecito. Uy, José, uy, qué mal. Ya, profesor. Solamente hay algunos aprobados, voy a tener que tener una nueva clase de esto. Ya, terminen. Termina José y Luciana. José y Luciana, falta la última. José y Luciana, para terminar, rápido, contesten. Profe, quiero aprender más. José, una respuesta buena, no mala, además ha fallado, chicos. ¿Qué pasa? Voy a terminar ya, Luciana. Voy a terminar, contesta la última. Profesor, revise la pregunta 2. Ya, listo. Voy a revisar la pregunta para que vean cómo, por qué se han equivocado tanto. La pregunta 2 está fácil. Se han equivocado un montón. Miren. Hallar X acá. En la primera pregunta. Si hemos dicho que la suma de todos los ángulos es 180. Acá tengo 60 más 30, 90. Más 40, 130. ¿Cuánto vale X? 50, lo que falta para 180. ¿Cómo se pueden equivocar en la primera pregunta? En la número 2, donde se han equivocado más. Hemos dicho que a lados opuestos, ángulos opuestos. Quiere decir que este ángulo mide X. Quiere decir que 120 más X es 180. A 180 le resto 120, me queda 60. Y ese 60 lo voy a dividir en 2 y me queda que el ángulo vale 30. Es falso. ¿Cómo han puesto verdadero ahí? Que X vale 120. En la número 3, esa estaba fácil, es mediana. Y en la número 4, indicar cuánto vale el ángulo. Ya hace un ratito, antes de terminar la clase, yo les decía, miren, forma un ángulo de 90. Este es un triángulo, la altura forma... Profesor, no se escuchó el número 2 cuando dijo... 90 más 40, 130. ¿Cuánto vale X entonces? 50, ¿verdadero? Bien, chicos. Profesor, yo solo me equivoqué en la 3 porque tuve que hacerlo rápido. Dos, profesor, ¿puede revisar otra vez el 2?